2017 y el año 2019, esta comisión y los anteriores diputados aprobaron 230 créditos, diputados del Movimiento al Socialismo, de alrededor de 17 mil millones de dólares. Hoy que estamos necesitando los recursos por el tema de la pandemia y el coronavirus, este crédito de 327 millones de dólares no quiere ser aprobado por esta comisión porque argumenta que no tienen documentación de respaldo. Se les ha presentado los informes técnicos, legales, se les ha dado las condiciones de crédito que no es similar a ninguno de los 230 créditos que han aprobado en sus dos o tres gestiones, obviamente, de gobierno, y que son rechazados con justamente estos argumentos. Piden contratos de préstamo y decretos supremos, los cuales no son necesarios porque este crédito del Fondo Monetario Internacional no requiere de esta documentación, no requiere de estos respaldo con el Fondo Monetario Internacional, porque somos Bolivia, un país accionista ante el Fondo Monetario Internacional. Es por eso que no requiere ni de un contrato ni de un decreto. Con estos argumentos, entonces, la Asamblea, la Comisión de Planificación, ya dejó de aplazar el crédito y más bien lo ha rechazado de manera unánime, todos sus diputados titulares que estaban en la mesa, porque argumentan justamente la falta de documentación y que no son condiciones adecuadas. Nacional fue aprobado en abril de este año, estamos hablando a finales de abril aproximadamente, y los procedimientos del Fondo Monetario Internacional, una vez aprobado en su directorio, es que envían los recursos, obviamente, porque ya están aprobados en su directorio, al país correspondiente. Entonces los recursos sí están en el país, están en una cuenta, y como se los argumenté a los diputados de la Comisión de Planificación, si los van a rechazar no serán utilizados y ya se verá de devolver, hacer la devolución y obviamente buscar otras alternativas, que tal vez la Comisión de Planificación tendrá mejores argumentos para conseguir recursos. El Ejecutivo está haciendo los esfuerzos extraordinarios para conseguir créditos, porque no se olviden ustedes que este país quedó con un déficit de 18.500 millones de bolivianos que el candidato a la presidenta Arce Catacora lo dejó al Tesoro en quiebra. 18.500 millones de bolivianos se gastó de todas las entidades públicas. Además dejó una deuda de 3.000 millones de dólares con empresas privadas. Se debe a caminos, se debe a agua, se debe a electrificación, a desarrollo productivo, a almuerzo, desayuno escolar, a las gobernaciones, porque dejaron obviamente con este hueco financiero al país, y nosotros obviamente estamos buscando alternativas para preservar la estabilidad y mantener obviamente esto que hemos podido lograr durante 6 meses. No nos daban más de 15 días para poder entregar nuevamente el gobierno al gobierno, al Movimiento al Socialismo. Sin embargo, ya estamos 6 meses, hemos preservado la estabilidad, hemos hecho los esfuerzos necesarios de conseguir recursos, y aquí estamos, seguimos obviamente al pie del cañón a seguir buscando recursos para los bolivianos, porque los recursos llegan a los bolivianos.